Oigan, qué bueno que siguen con nosotros. Como se lo mencionábamos antes de irnos a corte, ¿eh? Estamos ya con Mar Sin Filtros. Ella es especialista en astrología y nos encanta tenerte. Ay, qué bueno que ya estás aquí. Ay, muchas gracias, muchas gracias. A ver, platícanos qué es Mercurio retrógrado. Híjole, qué buenísima pregunta. No, es que tenemos aquí las dudas. Sí, 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 más porque además Mercurio acaba de salir de retrogradación. Hay mucha gente que tiene la duda de el planeta empieza a girar al revés, ¿qué pasa? Porque sí es algo que les... es un cuestionamiento muy habitual. Muy bien, primero hay que explicar qué significa que un planeta esté retrógrado. Okay. Cuando un planeta está retrógrado, no es como que de repente Mercurio dice, ahora voy a girar al revés. No, no funciona así. Lo que pasa es que empieza... desde nuestro efecto óptico es como si diera la vuelta al otro lado. ¿Y esto por qué? Cuando dos cuerpos están avanzando hacia un mismo sitio con diferente velocidad, uno rebasa al otro y parece que el otro va al revés. Ah, o sea, desde okay. nuestra óptica parece como si Mercurio fuera hacia atrás, aunque en realidad no está sucediendo eso. Yeah. ¿Okay? Es como cuando un coche rebasa a otro. Ya. Yeah. Tal cual. Solo es como una ilusión óptica, por así decirlo. Sí, así es. Tal cual es una ilusión óptica. Okay. Entonces, en ese sentido, por eso es que nosotros lo vemos retrógrado. ¿Cuántas veces pasa esto en el año? 3. Ok. Entonces es algo usual. No es como que sea, uy, es cada 10 años. No. Ajá. ¿Qué suele pasar en esta temporada? Sí, era justo la pregunta del millón. ¿Qué es lo que pasa cuando... cuando estamos en esta transición, a lo mejor? Exactamente. Bueno, cuando Mercurio retrograda, Mercurio es el planeta que tiene que ver con las comunicaciones, con los vuelos, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el transporte, con la contratación de personal, ese tipo de cosas. Okay. Entonces, cuando Mercurio retrograda, este tipo de cosas se alentan. Es como si la energía ahí estuviera medio estancada. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que cuando Mercurio va a empezar a retrogradar, está retrógrado y va saliendo de retrogradación, es decir, durante todo ese proceso en donde parece que el planeta gira al revés, no tengas conversaciones incómodas, o si las vas a tener, fíjate súper bien en lo que quieres decir y en lo que el otro está entendiendo que tú le estás diciendo. Ok. Otra cosa. Mucho cuidado, mucho entonces. Mucho cuidado, así es. Si vas a viajar, tómate tu tiempo. ¿Por qué? Porque puede pasar que haya retrasos, o si vas a comprar un artículo electrónico, pon muchísima atención, porque también puede ser que haya algo que no hayas visto, o respalda la información de tu computadora. Y la que siempre me preguntan, sí es posible que los ex regresen en Mercurio retrógrado. ¿Por qué? Porque como también Mercurio rige nuestro pensamiento, es como si, me arrepiento, híjole, ¿por qué terminé esa persona? La extraño. Y entonces vuelven, te buscan, pero tal vez realmente ni siquiera es real, es algo del momento. Entonces por eso es que no es recomendable volver en Mercurio retrógrado. Para la gente que nos está viendo, obvio cada quien puede hacer lo que le dé la gana, pero la realidad es que este tipo de decisiones, si pueden esperar, mejor que esperen un poquito. Oye, ¿y cómo podemos identificar cada... dices que sucede 3 veces al año. Sí. Pero ¿cómo podemos identificar para los que no somos tan expertos? ¿O cómo podemos estar atentos? Porque luego no entendemos por qué suceden estas cosas. Sí, pues es estar siguiendo a gente que habla de este tipo de cosas. Astrólogos que sean serios, porque luego hay cada gente que ahí dice... sí, charlatanes. Que así es. Pero sí, por ejemplo, nosotros en la página de @mar_sinfiltros, tanto en Instagram como en Facebook, estamos avisando este tipo de cosas. No solo nosotros, pero también mucha gente afuera ya empieza a decir, ya va a empezar Mercurio a retrogradar. Sí. Entonces es poner esa atención para que puedas tomar decisiones en otros momentos y ese tipo de cosas. Mira, y eso, mira, es que la gente, la gente que nos envíe, que nos envíen mensaje, la verdad que no nos marquen, pero mejor que nos manden mensajes. Sí, sí. Y eso es justo. Es el público, ayer Mercurio salió de retrogradación. Sí. Todavía sentimos los efectos hasta este fin de semana. Así que para la próxima ya estarán las cosas más desestancadas para que puedan aprovecharlo al máximo. Oye, y por ejemplo en esta ocasión que ya está saliendo, ¿pero a cuál fue el signo más afectado? Aries. Aries. ¿Y qué podemos saber acerca de Aries? O sea, ¿por qué se afecta? Ok, porque
Mercurio retrograda en signos diferentes. Okay. Entonces, ahora le tocó a Aries. Ojo, a los que siempre va a afectar más Mercurio retrógrado es a Géminis y a Virgo. Porque son los signos que rigen. Pero esta vez en particular, además, se sumó Aries a la terna, digámoslo así. Porque a final de cuentas, a todos los Aries, al estar ahí Mercurio retrógrado, es como un... Y entonces... ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy decidiendo así? Okay. ¿Tomé bien esa decisión? ¿Será correcto eso que hice? Es un momento de ir al adentro. No tiene nada de malo. Luego lo satanizamos. Y es como, no, Mercurio está retrógrado, el apocalipsis. No, es un movimiento natural del ser humano. Imagínense, así como el corazón palpita y se retrae y se expande, pasa lo mismo con la energía. Es un momento... que tenemos que ir adentro para replantear nuestros pasos y realmente decir, ¿estuvo bien eso que realicé? ¿Fue correcto eso que comuniqué? ¿Está bien que me vaya a cambiar de casa? ¿Está bien que cambie de trabajo? Y entonces todas estas cosas, en este periodo podemos encontrar las respuestas. Y para eso es. Oye, ¿y cuál sería de los signos más beneficiados en este periodo que acabamos de pasar? Pues así como beneficiados, el que se haya puesto a reflexionar. Porque te invita a la reflexión. Si reflexionaste en este periodo algo importante, saliste ganón. De eso es de lo que se trata. Si no hiciste eso y nada más te frustraste porque todo el mundo te entendió mal, porque en todas las situaciones se te alentó el tema del comercio, porque no llenaste ese curso que querías llenar, porque tus ventas no fueron como tendrían que ser, en lugar de preguntarte, híjole, ¿qué estoy haciendo mal para no vender lo que antes vendía? O, ¿por qué estoy teniendo estos problemas de comunicación con mi pareja? Y no encontraste las respuestas, ahí no saliste ganón. Pero si saliste con el regalo de decir, ya entendí el signo que haya sido, tuvo esa oportunidad. Oye, y por ejemplo, para los que sí se percataron de estos cambios, los que pudieron realizarlos, ¿para la siguiente vez que esté Mercurio retrógrado, pudiera cambiar todo esto? O sea, ¿pudiera ahora ser como los menos beneficiados o no precisamente? No, es como una oportunidad que tenemos. Yeah. Es como decir, ¿en qué momento vamos a hacer esta desintoxicación mental y si lo quieres aprovechar? Es como una época del año, así como hay época de lluvias, hay época de primavera, hay época de invierno, es una época del año que te invita a ir adentro y a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Es correcta esa decisión que tomé? Para eso es para lo que sirve. ¡Ay, qué interesante! Oye, y yo pensando, ¿no? Haciendo memoria, yo Capricornio, que también, ¡ay, no! Lo tengo muy en mente porque habíamos sido los más golpeados, siento. Ya en tiempos pasados, el año pasado, el antepasado, pero parece que ya ni con Mercurio retrógrado. ¡Ah! Así es, ni con Mercurio retrógrado vienen cosas muy interesantes para Capricornio, así que a recibirlo con todo. Y sobre todo, ¿sabes qué? A veces no me gusta hacer horóscopos, y bueno, hacemos el comercial que a partir del lunes ya vamos a estar teniendo los horóscopos, porque luego la gente se queda con un pedacito de información y hay mucho que decir. Pero sí es importante porque te da un norte y te dice más o menos por dónde viene la energía y cómo la puedes aprovechar. Así que Capricornio vienen cosas muy interesantes. Eso es todo. Muchas gracias, Mar, por haber estado con nosotros. A partir del día lunes no se pierdan los horóscopos con Mar Sin Filtro, porque va a estar también presente todos los lunes diciéndonos la astrología para la semana. Porque hay que saberlo. Sí, así es, aprovechar la energía. Así que les mando un beso y un abrazo de corazón a corazón. No se olviden de encontrarme en redes como @mar_sin_filtros. Así es. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más. Vestidos.